Thank you.
Yo bendigo y alabo tu nombre. Yo te bendigo porque me has amado y al trono dirijo mi canción. El verdadero significado del 31 de octubre en nuestro profundo amor por la verdad escrita por Dios en su palabra, que es la Biblia. Ha sido esta pasión por las escrituras la que nos ha llevado a distinguirnos de los demás, y nuestro actuar muchas veces efusivo en la consecuencia lógica de aquel que, al encontrarse cara a cara con la verdad divina, no puede más que dar gracias por la verdadera libertad que brinda al conocerla. Dice la Biblia en San Juan capítulo 8 versículo 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestra pasión se transforma en una gran misión, y esta es encarar a aquellos que, sin la pasión que produce la palabra, viven en la pasividad de sus propios límites. Esta manifestación de nuestra pasión por las escrituras nos ha llevado a una constante lucha y protesta ante lo que consideramos nocivo para nuestra sociedad, haciéndola errar y decaer de su verdadera libertad. Esa es una de las razones por la que muchos nos consideran protestantes.
No puede haber un servicio de adoración a Dios donde no haya una reflexión de la palabra del Señor. Es por eso que estamos aquí. Porque lo principal es el poderoso mensaje del Señor para la vida humana. Lo que Dios nos habla a través de su palabra brota de lo más profundo del corazón de Dios. Dios sigue amando al mundo.